más pruebas de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. ¡Claudio Arturo Blog! Misterio y más. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? En la actualidad, amigos, es de dominio público de que Antonio Pedro Infante, como le llaman algunos, fue Pedro Infante. Es una de esas verdades innegables, es uno de esos mitos que son realidad, es uno de esos rumores que la gente cuenta y que casi están seguros de su realidad, de su existencia. No hay que confundirnos, amigos. Una cosa es, por ejemplo, hablar del chupacabras y decir que es verdad y nada más. Y otra cosa muy distinta, amigos, señalar la probabilidad de que Antonio Pedro fuera Pedro Infante en base a las fotografías, a los videos, a los audios, a los relatos, a las investigaciones de la comunidad Antonio Pedrista, tan desunida por cierto, a los cientos y cientos de evidencias que demuestran la probabilidad de que Antonio Pedro si hubiera sido Pedro Infante. Pero para no perder más el tiempo, vamos directo al grano. Hoy vamos a mostrar unas imágenes que parecieran ser bastante comunes, bastante fáciles de encontrar en el internet, pero que analizándolas un poco podremos observar cosas maravillosas. Pero antes de iniciar con este video, te invito a que me regales un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Si el video te gusta, dale click en me gusta, suscríbete y compártelo. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos. Y para comenzar, analizaremos estas fotografías y será la mirada de Antonio Pedro y Pedro Infante. Muchos amigos le llaman impostor. Muchos le llaman imitador, fraude, pero los cientos y cientos de imitadores de Pedro Infante hacían hasta lo imposible por maquillarse, por parecerse físicamente en el rostro a Pedro Infante. Algunos lo lograban, otros ni siquiera se aproximaban. Sin embargo, este hombre que ves en pantalla tenía la misma mirada de Pedro Infante. Tú puedes observar esas imágenes, los ojos son prácticamente los mismos. La misma forma, las mismas dimensiones, incluso esa expresión de sorpresa, susto, miedo o preocupación es prácticamente la misma. Claro está que estamos hablando de una gran cantidad de años de diferencia entre una y otra imagen, pero la esencia de la mirada, amigos, prácticamente sigue siendo la misma. Las dimensiones del rostro. Si observamos estas imágenes, amigos, podemos observar que este impostor, como despectivamente le llaman algunos, tenía una particularidad más con Pedro Infante. La correlación de sus rostros era prácticamente perfecta. Es decir, en este par de fotografías podremos observar que los personajes tienen la misma expresión. Eso nos permite comparar la posición de sus rasgos faciales sin necesidad de ser expertos peritos en la materia. Podemos observar, por ejemplo, unas cejas prácticamente en la misma posición e incluso pobladas casi de la misma proporción. La posición de los ojos es la misma, así como las dimensiones de estos. La nariz se sitúa en la misma posición, es decir, amigos, tenía el mismo tamaño de nariz. La boca también presenta las mismas proporciones junto a ese bigote característico del ídolo inmortal. Incluso la forma de la cabeza es comparada con esa simple línea amarilla que puedes observar y sorprendentemente coincide en ambos personajes. Ahí está, esa imagen circular que es prácticamente la misma nos da una idea de las dimensiones del rostro que es prácticamente el mismo. Así es, amigos, las caras graciosas de Antonio Pedro y Pedro Infante. Así es, amigos, Pedro Infante hacía ciertas caras graciosas en algunas de sus famosas películas, caras que difícilmente pueden ser imitadas por alguien, ¿verdad? Pero, oh surprise, Antonio Pedro Infante también hacía estas caras chistosas. En algunas fotografías también podemos observar estas caras humorísticas, chistosas, ese gesto cómico que a Pedro Infante le salía muy bien,
Pues, ¿qué crees, amigo? A Antonio Pedro también le salía a la perfección. Ahí está. Puedes observar, mira, pues es prácticamente, mira, el mismo gesto con la boca, los ojos de la misma manera. O sea, prácticamente es la misma cara. Así es, amigos. La sonrisa de Antonio Pedro y Pedro Infante. ¿Sí? En este par de fotografías, amigos, podemos observar una fotografía de Pedro Infante y de Antonio Pedro, que es un tanto discreta, ¿sí? En esta sonrisa, una sonrisa un poco forzada, una risa que más bien parece un gesto, como ese que hacen los chiquillos cuando se enojan. Pero lo curioso del asunto es que ese gesto, amigos, que ves ahí tú con tanta naturalidad por Antonio Pedro y Pedro Infante, que prácticamente es muy similar. En esta foto, además, puede observarse de manera muy discreta la cicatriz de la frente. Puedes observarlo ahí, se observa claramente y cómo esta se sitúa en ambos personajes. Puedes observar también, casi de manera imperceptible, las patas de gallo que se forman aquí, que están presentes en ambas fotografías de Pedro Infante y de Antonio Pedro. Ahí está, amigos, prácticamente puedes observar, mira, está la cicatriz marcada con el circulito en la parte en la parte superior, y las patitas de gallo, mira, a la altura de los ojos. Claramente una evidencia más de esta verdad innegable. Y bueno, pues continuando, esta imagen solarizada, mira, esta imagen solarizada, pues muy de manera muy sencilla, la pusimos porque nos pareció interesante ver cómo ahí se observa claramente, se evidencia de manera contundente la presencia de la cicatriz en la frente. Se observa sin necesidad de ser unos expertos, amigos, expertos en la materia. Bueno, el sombrero y las orejas. En esta imagen, en este par de imágenes, amigos, podemos observar cómo las orejas de Antonio Pedro y de Pedro Infante no solo tienen el mismo tamaño y la misma forma, sino además el sombrero es colocado en la misma posición sin aplastar la parte superior de las orejas. La posición de la frente coincide perfectamente. La barbilla también está en la misma posición. Esas dos líneas que ves ahí tú, esas dos líneas, las líneas superior de la frente y la línea de la barbilla, nos permiten darnos una idea un poco más precisa del tamaño de la cabeza, ¿sí? Para ver si son del mismo tamaño, de las mismas dimensiones. Luego observamos que las líneas de los ojos son prácticamente, amigos, concordantes. Los ojos están en la misma posición y la nariz es el elemento final que nos permite entender que probablemente estos dos personajes no sean dos, sino uno solo. Ahora mira, te voy a mostrar la fotografía original para que te des una idea más precisa, ya sin líneas, mira, con líneas, para darnos una idea de las dimensiones. Sin líneas, mira, ahí está. Puedes observar claramente cómo coinciden perfectamente los elementos descritos, ¿sí? Es verdad, amigos, es verdad que existen programas informáticos que nos permiten hacer trucos digitales con las imágenes, modificarlas como GIMP, Photoshop, etc. Sin embargo, amigos, son cientos y cientos de fotos que ya han sido analizadas y donde se evidencia una correlación muy adecuada. Es verdad que lo mejor sería una prueba de ADN que se realizara a Antonio Pedro y a la familia Infante para demostrar de una vez por todas esta hipótesis y pues acabar ya con este misterio de Antonio Pedro Infante. Y eso creo que no es algo muy lejano. Ya hay personas que se están partiendo el alma por lograr esto de manera legal. Y bueno, pues esperemos que esto llegue a buen término y que pues finalmente se pueda hacer justicia a Antonio Pedro, o se pueda decir la verdad, decir si efectivamente era Pedro Infante o solo fue un imitador. El mejor imitador, por cierto, de toda la historia de lo que llamamos Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues vamos a mandar unos saluditos por ahí a todas las personas que de manera muy, muy calurosa, muy amable, estuvieron comentándonos, mira,
en nuestro video anterior titulado Imágenes que revelan que Antonio Pedro sí fue Pedro Infante. Saludos para Rodrigo Torres Aguilar, para Gabriel Guzmán, para Felipe Mata, Hilario González, Alfonso Mendoza, Juan Carlos Sánchez, Charlie Rodríguez, Charlie Rodríguez, un compañero, un fuerte abrazo fraterno al profesor Charlie, a Blanca Camacho, a Juan Carlos Sánchez, a María Cuevas, Juan Carlos Sánchez, Sergio Martínez, Sixto Atencio, Pepi Ruiz, Andrea Landavazo, Magda Ramírez, Sergio Carlón, Sergio Vázquez Jiménez, Juan Pérez y Gloria Miranda por sus recientes comentarios en el video anterior. También, amigos, los invito a visitar un canal si les gustan los relatos de terror, los relatos de misterio, de cosas del más allá. Los invito a visitar un canal hermano. Mira, aquí está. Se llama Relatos del Más Allá. Melita, Relatos del Más Allá. Un canal donde encontrarás, mira, historias terroríficas narradas de manera excepcional por esta nueva youtuber que te recomiendo ampliamente. Mira, se llama Melita, Relatos del Más Allá. Así es, amigos. Bueno, pues si te gustan las historias, mira, aquí está. Relatos del Más Allá. ¿Sale? Muy bien, perfecto. Y bueno, pues, si el video te gustó, regálame un like. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.